i com una terreny artístic. Ella és peruana i em sembla que va començar, des del punt de vista musical i de ballar, en el Holiday on Ice, en aquesta companyia d'espectacles sobre gel. Després va estar aquí a Barcelona treballant a diversos cabarets. Després va tenir un èxit, crec que important, en el desgavell general del Canet Rock d'aquest any. Ella feia de presentadora i ara, darrerament, s'ha passat a rock. Samantha, el haberte pasado al rock significa que has quemado tus naves, que ya no puedes volver a los cabarets de travestis habituales que hay en Barcelona o en otras ciudades? Sí, en cierta manera sí, porque he encontrado que hay ahora la posibilidad de salir un poco del gueto. El cabaret ha sido un poco el refugio clandestino de, digamos, los travestis y transexuales. Uh-huh. Ahora, yo considero que el sitio para el transformista cómico siempre será en el cabaret, evidentemente, o también fuera, ¿no? O sea, en la televisión, como en revistas de teatro. Ahora, el transexual había sido siempre marginado, digamos, se consideraba como una cosa que no debía salir de ese ambiente, que solamente se justificaba a un nivel de, o como, digamos, artista cómico o como vedette sexy, pornográfica, digamos, una vedette de destape, una mujer objeto. Evidentemente yo no encajaba en ninguno de los dos. Entonces para mí era simplemente la posibilidad de seguir trabajando como artista, pero dentro de otro ámbito, para otro público y aprender algo diferente de lo que había estado haciendo. Pero vamos a ver, tú piensas que rock debe ser mucho más abierto, entre comillas, mucho más progre, y que por lo tanto un espectáculo como el tuyo debe entrar de una forma mucho más natural. Para mí, sí. Sí, para mí. El público. Y para el público también, sí, porque yo no creo que estoy haciendo arte de travestí. Yo no creo que lo importante es de saber si estoy, digamos, lo bien que imito a una mujer, porque yo me considero Samantha, y simplemente a partir de ese momento continúo mi labor como artista, lo que tengo que decir, lo que puedo hacer cantando, bailando, trabajando como artista. De todas maneras, para que esto se considere así, para que te quiten esa imagen de bicho raro, hay que hacerlo muy bien, hay que cantar muy bien, hay que hacerlo muy bien. Tú llevas poco tiempo y evidentemente la preparación cuesta. ¿No temes que esa tu introducción en el rock esté constantemente basada en el ser un bicho raro? Quizás, pero yo creo que lo más importante es por qué canto, y esto tiene unas repercusiones muy fuertes. Yo creo que al margen de cómo canto, es muy muy importante el hecho que cante rock. Y esto me parece que es muy importante porque hay una toma de conciencia también a nivel social de lo que esto representa. Yo creo que lo importante no es saber si canto bien o canto mal, porque en el fondo he sido patinadora y bailarina y presentadora y esta es una nueva experiencia para mí. Pero yo creo que es muy importante que lo haga, y ahí es una responsabilidad. Es un planteamiento que hoy en día la sociedad todavía margina muchísimo a los travestis y a los transexuales, y se les quiere clasificar y decir, quédate ahí quieta, guapa y cállate. Y me parece que es muy importante que yo intente acercarme a un público más popular. Esto puede ser una justificación, porque en definitiva tampoco el rock es la panacea del progresismo en todo el mundo. En definitiva, el rock es una industria y por lo tanto es fácil que te metan en la jaula y te dejen ahí como una chica ambigua que atrae a la gente durante las actuaciones porque es un personaje extraño, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que todo artista, evidentemente, si no lo hace en plan de hobby, evidentemente se convierte en un objeto de consumo, ¿no? Tiene que pagar el alquiler. Pero el planteamiento es simplemente el hecho de salir completamente, radicalmente del ámbito donde normalmente se espera uno ver algo del cual uno se ríe o lo ve simplemente en plan un poco morboso, y justificándose a un nivel, digamos, más general y más homogéneo, ¿no? El planteamiento, yo creo que en el rock no es el canto melódico, no es simplemente, digamos, para mí una manifestación juvenil, esencialmente, fundamentalmente, no tiene nada de recital de ópera, digamos, elitista. Y ahí creo, yo veo ahí un campo, un medio de expresión interesante. Tú hablas de que te tomen en serio, tú hablas de que la gente vaya por tu música. Sin embargo, incides directamente en esa imagen femenina, acentuándola al máximo. ¿Tú crees que de verdad esto no te sirve para vender, para encontrar trabajo, para grabar discos, más que lo que tú cantes o cómo lo cantes? Yo creo que, justamente, repito, el planteamiento más importante es el hecho de por qué lo hago.
y al máximo. Yo no creo, sería absolutamente reaccionario que diga desde el momento que yo estoy aburrida de ser cabaret en otro plan, que ahora yo me disfrace de señor y que me integre, entonces desde este momento asuma otra carrera, pero en plan, digamos, sometiéndome a lo que la sociedad espera de mí, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces el planteamiento es evidente que yo podría ejercer una cantidad de otras profesiones integrándome de una manera mucho menos ofensiva. Y aquí el planteamiento es decir, momento, lo hago, pero yo soy esto y a partir de esto pretendo evolucionar, pero sin renunciar a mi propia personalidad. Porque para mí Samantha soy yo, ¿me entiendes? Tengo un nombre en un carnet de identidad que no corresponde a lo que yo soy. Y considero que hay muchos travestis en el mundo, y digamos, en el sentido de personas que van con una apariencia que no corresponde a lo que son. En este sentido, yo no soy un travesti porque creo que doy la apariencia de lo que, de lo que siento y de lo que soy. No engaño. Samantha, fa rock. Ella ho diu i nosaltres ho podem comprovar ara mateix, ho hem comprovat a través d'una cançó primera que es deia Rock Me Baby, i ho podem fer-ho ara mateix amb una altra cançó. Gràcies, Samantha, i anem a veure't cantar, anem a veure't actuar amb una cançó que s'anomena Superman. Extraterrestre de Western, extra poder muscular, arcana mayor de TVO, estrella molecular! Extraterrestre de Western, extra poder muscular, arcana mayor de TVO, estrella molecular. Tornem un altre